Amados amantes de las cintas, nosotros amamos este mensaje con todo nuestro corazón. Es la dulzura de la caña de azúcar de Dios. Es la palabra de Dios que ha sido tan completamente vindicada y probada una y otra vez. Este mensaje es la respuesta a la palabra de Dios. Es el mismo Cristo ungido, la palabra ungida para nuestro día. Así es, tenemos la palabra nosotros, vindicada de Dios aquí, vindicando, probando por el Espíritu Santo que nos ha recibido y nos ha dado el bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre de Jesucristo, el mismo Evangelio, las mismas señales, las mismas maravillas, el mismo misterio, aún la misma columna de fuego visible ante nosotros, mostrando las señales y maravillas. No hay un pretexto en ningún lado. Es un tiempo de unión entre Dios y su novia. La novia de Cristo ha sido llamada. Estamos sellados en el reino de Dios. La mecánica está aquí esperando por la dinámica que nos sacará de esta tierra hacia la gloria en el rapto. Esa dinámica es una rellenura del Espíritu Santo. La piedra de corona bajará y se unirá con el cuerpo. Entonces, cuando la cabeza y el cuerpo se unan, el poder completo del Espíritu Santo nos levantará y los muertos en Cristo se levantarán en la belleza de su santidad y tomarán vuelo hacia los cielos. Esa hora se acerca rápidamente. El tiempo se ha acabado. Se tiene que tomar decisiones definitivas. ¿Qué hará usted con la palabra ungida de nuestro día? ¿Cuál es su posición ante el mensaje de la hora? Dirá usted simplemente, yo creo el mensaje. Yo creo que Dios envió un profeta. No solo llegue usted hasta aquí diciendo yo creo el mensaje. Obedezcan ustedes el mensaje. Sí, usted debe obedecer al mensajero. Noten, él dijo obedecer al mensajero. Entonces... ¿Cuál importante es creer y escuchar cada palabra que ese mensajero dijo? Usted dice, pues yo creo toda palabra dicha, hermano, orán, eso es bueno, pero eso solamente, eso solamente es tener la habilidad de leer. ¿Por qué las personas no pueden estar satisfechas con las cintas? No todos pueden ser un profeta. Solo hay un profeta y la palabra viene a ese profeta. La iglesia estuvo bien hasta que empezaron a cuestionar eso. O querer voces diferentes que les dijeran y les interpretaran lo que dijo ese profeta. Ellos querían un Coré y Datán modernos. Comenzó con una pequeña malinterpretación de la palabra y de la misma manera está terminando igual. Si comenzó así. Y terminará así con una pequeña malinterpretación de la palabra. Seguramente usted reconoce que debe permanecer con las cintas. Seguramente usted ve por qué Dios se aseguró de que este mensaje fuera grabado y almacenado para la novia. No estoy diciendo estas cosas para desprestigiar a sus pastores o para decir que no escuchen a su pastor. No, sino para mostrarle la importancia de presionar play y escuchar este mensaje en cinta. ¿Cómo debería la iglesia estar revisándolo una y otra y otra y otra vez? Estamos esperando su venida, estamos despertándose, estamos esperando el despegue. Es mejor que lo revisemos con la palabra, no con lo que alguien más dijo. Esté seguro de saber usted mismo, como una experiencia personal con Cristo. Revíselo de nuevo, una y otra y otra y otra vez. ¿Qué dijo él? Debemos revisarlo con la palabra, una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo lo revisa usted con la palabra? ¿Cuál es la palabra para hoy? La misma que ha sido desde el principio, la Biblia. ¿Quién dice Dios que es el intérprete de su palabra? ¿Yo? ¿Su pastor? No. El profeta vindicado por Dios para la hora es el único intérprete de la palabra. Por lo tanto, usted debe revisar cada palabra que alguien diga una y otra y otra y otra vez con las cintas. Si esta declaración es verdad. Y usted cree que lo más importante que puede hacer cualquier persona o cualquier pastor es presionar play. Entonces, ¿por qué es tan difícil que alguien que dice creer en el mensaje diga esto? Porque ellos sencillamente no lo creen. ¿Cuál es su decisión final? Yo y mi casa permaneceremos con este mensaje y con el mensajero de Dios, las cintas. Creemos que no hay nada más importante que escuchar la voz de Dios en las cintas. Solo hay una voz que es así, dice el Señor. Solo hay una voz que la columna de fuego vindicó. Solo hay un séptimo ángel mensajero. Solo hay una voz con la que toda la novia puede estar de acuerdo. Solo hay una voz de Dios para esta generación. Si usted tiene la misma revelación, venga y únase conmigo y con este pequeño grupo de creyentes de alrededor del mundo que cree lo mismo. Este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville, mientras escuchamos y tomamos nuestra decisión final, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Sermón predicado el 24 de noviembre de 1963. El hermano Joseph Brannan.